Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno, Don, sí. Vamos a preparar el día de hoy. Bueno, no hay que robarlo. Sivas, yes, today. Okay. Robalo es un Sivas. Sivas, sí. Sí. Robalo, Sivas, es okay. Lo que va a preparar preparation. Hoy. Okay. Yo voy a hacer risotto. Un risotto. Con arugula. Con arugula. Y una salsa de tomate y langosta. Y una salsa de tomate, sí, con langosta. Perfecto. Yeah. Okay. Okay, this is your cooking show, so. Yes, my. Okay, I'm going to have you finishing the risotto. Okay. Well, I am going to marinate the bass, all right? And what we do is some olive oil, virgin olive oil. Un poquito, okay, de aceite de olivo virgen para preparar el pescado. Pescado, sí. Ok. Y yo le voy a empezar, sí, a hacer el risotto esta parte. In this we have some basil powder. Aquí hay polvo de albahaca. Polvo de basilico. How do, okay, you make that? Yes, you actually dehydrated. Ah, digo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo deshidrató? Pruébalo, pruébalo. Mm. Bueno. Buenísimo. Muy intenso, ¿eh? Okay. Ok. ¿Quieres que le ponga la arúgula al risotto, Todd? Sí. Todd es un Iron Chef. Uh-huh. ¿Y dónde ha trabajado él? You have Iron Chef. I have 30 restaurants in the United States. Tiene 30 restaurantes, sí, en los Estados Unidos. ¿Cómo, sí, se llama su restaurante? Ah, sí, bueno, Olives, ¿cómo era? Olives, como el de aquí. Ah. En Santa Fe. En Santa Fe. Ah, you know that. Tenemos un restaurante aquí en México que se llama Olives y está en Santa Fe y es uno de los mejores restaurantes de México, se ha considerado. Ah, muchas gracias. Y aquí me puso a trabajar a mí, sí, haciendo la parte final del risotto. Prepare the rest. Sí, perfect. And I understand we went to the same school. Yeah. Yes. Fueron al mismo, yeah, colegio, mi es lo que dice, la misma escuela. Estuvimos en la escuela, no en la misma generación, yo soy más grande que él. She says. Oh, no. No. Sí, claro, bueno, ahí vamos en generaciones, no. Y estuvimos en la misma escuela, en el Culinary Institute. Sí. Y el mejor en América. ¿El mejor en América? El mejor, sí, para cocinar, sí. Y yo creo que el mejor, uno de los mejores del mundo. Sí, one, no, sí. One of the best. Sí, no, come on. O sea, sí. La escuela donde, okay, estuvimos fue el Culinary en Hyde Park, en Nueva York, y es una escuela maravillosa, la verdad. Ok. So, we finish the risotto. We finish the risotto. Sal. Muy, okay, bien. Ok, I like it, tell her, I like it a little looser, ok? Que le gusta un poquito más more suelto. Like, more, no, they make it like this in Venice. Así lo hacen en Venecia. Venecia, sí. Ok. Dice que lo está haciendo un tipo como en Venecia, sí, más caldoso, ¿no? Sí. Más caldoso, sí, y eso, sí, es importante, le gusta. Viene de familia italiana. Sí, sí, sí. En Venecia se llama this a la onda, ¿ok? Ok. Onda, ok. Onda, wave. Una onda, sí, que sea, okay, una onda. Perfect, perfect. A la onda, sí, a la onda. Okay. Sí. ¿Sí? ¿Comprende? You want me to do that? No. Yes. No. Yes, yes. Hágale, no, no. Come on. Vamos a terminar con el risotto allá atrás. Todd. Ay, Todd. Onda. Todd, no, no. Hey. Yes. Muy bien. ¿Sí? Yes. A ver, otra vez. Sí. Ah. ¿Por qué no lo puedo hacer bien? Bueno, I have to go to your... Sí, tengo, no, que ir a tu restaurante para que me enseñes a hacerlo. Sí. She needs to go to your restaurant. No, yes, you can come anytime. Okay. Okay. Vayas cuando quieras. So we have here, as the fish is finished, okay? Okay. Finished total in the pan. Okay. So maybe, maybe 6 minutes on each side. Okay, seis minutos en cada lado, okay, lo dejamos en, okay, el sartén. So cuando finito, okay. Ya tenemos aquí uno previamente listo. Okay, vivo aquí. Okay. Porco de parmesano. Okay. Parmesano agregado, sí, al risotto. Lo vamos a acompañar, sí, este delicioso robalo por el risotto que estamos haciendo con arúgula, que la pusimos... Vinaigrette, ok. Ahora vamos a la vinagreta. Vinagreta. Vinagreta, warm, hot. Okay. Que tiene que estar caliente. Caliente, okay. Okay. Es una vinagreta que está haciendo en la, donde salteó o donde selló el pescado por 6 minutos por lado. Cebolla. Cebolla, ajo. Ajo. Y jitomate cherry. Sí. Cherry. Muy bien. Ok. Then acida, ok. Acida. Sí. De naranja. De limón. De limón. Limón, okay. Y vino blanco. Y vino blanco, okay. You want me all? Sí. All the juice? Todo el jugo. Todo el jugo. Sí, todo el jugo. Sí. Perfecto. Si se fijaron, hice con la mano por si se iba algún huesito. Sí, okay. El capri. Alcaparras. Alcaparras, okay. Pasémoslo. All right. And okay. ¿Qué fue lo último? Ah, perejil. Perejil. Okay. Uh-huh. Muy bien. The last, very last. Y lo último. Último, langosta. Langosta. But you want to be careful last because you don't want to overcook it. Sí, tiene que ir al final para que no se vaya a sobrecocer. Wow. Uh-huh. Sí, porque el sabor de la langosta es muy delicado y es muy importante, sí, siempre conservarlo. And a little olive oil, aceite. Wow. Aceite de oliva. Eso huele delicioso.
Me parece que va a estar muy buena esta. Qué bueno que vino a cocinar con nosotros. En Italia they call this the in Italian, blessing. The blessing. Una bendición. So you add the butter? Sí, ahí añadimos finalmente como siempre nada más para abrillantar. You want me to mix? Yes. Okay. Le voy a mover, le acabo de decir que le voy a mover. Okay. And now ¿y ahora? Para la presentación sí. Final. La langosta nada más la vamos a dejar nada más a que se torne de color nada más. No la queremos sobrecocer. Sí. Sí, okay. Solo want to warm it, you know? Solo quieren tibiarla. Un poquito caliente. Sí, perfecto. Sí, caliente. Okay. Eso pasa cuando uno trabaja con un chef de verdad. Iron Chef, imagínense lo que es un Iron Chef, es una maravilla. Guapo, le va bien en la vida, bastante restaurantes. Acaba de abrir un restaurante en Washington, D.C. y se llama Mex D.C. Sí. Entonces yo ya me voy a trabajar con él, ya me dio trabajo. Sí, porque es mi trabajo. I understand. Okay. Now, para presentación. Para hacer presentación final. Es mucho importante la presentación, ¿sí? Las presentaciones son importantísimas. Sí, sí, porque we eat with our eyes. Exacto, lo que siempre decimos aquí, dice, y lo voy a decir Todd, que comemos con los ojos. El primer paso es, para entrar a un platillo, para degustarlos, la vista, ¿ok? Sí. So it's the avocado. Okay, aguacate. Okay. Aceite. Aceite de oliva. Uh-huh. El aguacate, ¿cómo lo hizo? Puré con agua, con un limón. Solamente. Okay. Agua. So, agua. 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 Okay, muy bien. Okay. How is my risotto? Digo, ¿cómo está mi risotto? Perfecto. Gracias. Yes. Muy bien. ¿Cuánto sacaste? 10. Me saqué 10. Yes. Okay. This is the risotto, Risotto. Okay. And this is very nice. You can do this with spinach, you can do it with... Lo puedes hacer con espinaca. Con espinaca se puede hacer, si no tiene arúgula, lo puede hacer con espinaca finamente picada. Lo vio usted muy, muy, muy picadita, fue como la agregamos, y bueno, el risotto está casi listo. Sí. You need one more spoon here. Yes, you have. Okay, and you need the forks to try. Los tenedores para probar. Claro. We have 3 forks. Okay. So, here we go. This goes right over the top like that. We have a beautiful lobster. Bonita langosta. Wow, eso se ve delicioso, Todd. Yes, perfect. Okay. Here you go. Wow, Todd. Y bueno, llegó la parte más difícil de todas. A few more leaves of arugula. Unas poquitas, más de hojitas de arugula. De arugula. Sí. Uh-huh. Okay. Como la. Okay. And that's it. And that's it. Wow. Madrísimo, está hermosísimo. Y bueno, Todd, ¿tú vienes seguido a México? To Mexico? Yes, yes, yes. Now, especially because of the restaurant, but before, many, many times. I love the food in Mexico, the people. Okay. Ahora viene más seguido por su restaurante, pero le encanta la comida. ¿Cuál es tu comida preferida? La comida mexicana que le gusta más. Your favorite Mexican food. Mexican food, boy, that's difficult to say. I mean, I love Oaxaca. Bueno, Oaxaca. Veracruz, you know. Muy difícil de elegir, pero entre Oaxaca y Veracruz. There's very good food all over Mexico. Porque hay muy buena comida por todo México. Bueno, estás muy invitado a que la próxima vez que vengas, este sea tu show. I think the best is maybe at your house. Ah, ok. Por mí, perfecto. Okay. Será un placer, por supuesto. Estás muy invitado la próxima vez que vengas, por favor, a compartir con nosotros tus conocimientos. Sí, perfecto. You're welcome to come to her show to share your knowledge. Anytime. Thank you so much. Oye, yo tengo que probar la parte más complicada de esto, pues lo voy a tener que hacer yo. Y tú también, Leti. Leti, de una vez. Sí. Y tú también, Todd, pero hay que probar todos. Yo pregunto con langosta y todo. Pero antes de probar... Ay, aguacate. Eso es lo mejor de todo. Va a ser una delicia. Te quiero dar las gracias. Todd, muchísimas gracias por estar conmigo. Es un placer haber cocinado contigo, ayudarte. Y cocinar con Iron Chef es todo un privilegio para mí. Thank you for having me. It's a pleasure to have assisted you and to cook with someone like you. Thank you. Y de guapo también, de pasadita. And also handsome. By the way, by the way. And you are muy linda. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿vamos a probar? Sí. Muchísimas gracias, Todd. Gracias. Les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.